Y bueno, regresamos con la información esta tarde de viernes. Vamos a volver a los aspectos de la información local y déjeme platicarle, recordar también que el día de ayer el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo concedió una entrevista al diario AM, que también retomamos después nosotros, al igual que muchos medios de comunicación, para mencionar o adelantar que él estaría de acuerdo con este pase automático que se pudiera dar para que Carlos Samarripa Aguirre fuera nombrado como el fiscal general. Esto implicaría 9 años más de Carlos Samarripa Aguirre al frente de esta dependencia. Hay que recordar que legalmente surge un cambio ya de Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General, acoplándonos al sistema nacional. Y bueno, le platico que diversos partidos políticos de oposición se manifestaron en contra de que el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo influya para que el Poder Legislativo quiera garantizar el pase automático para que Carlos Samarripa Aguirre se ha nombrado como el próximo fiscal general. A esta opinión se sumó pues también la de Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, quien manifestó que la postura externada por el gobernador solo tendría que asumirla quienes conforman el Poder Legislativo. El gobernador Diego Sinué dio una entrevista al periódico AM, como le platicaba, en donde adelantó esta posibilidad al respaldar las credenciales y la experiencia suficiente que tiene Carlos Samarripa para asumir este reto. Esto en palabras de Diego Sinué. Sin embargo, pues la postura del gobernador contrasta con la que ha asumido Acción Nacional a nivel federal, donde ha pugnado para evitar que un fiscal carnal llegue al poder. Alma Alcaraz Hernández, secretaria general de Morena en Guanajuato, manifestó que desde el Congreso local Morena, quien es la primera oposición, estará oponiéndose rotundamente para que se pretenda otorgar el pase automático a Carlos Samarripa Aguirre. Vamos a escuchar lo que platicó Alma Alcaraz. Es un rotundo no al fiscal carnal. Definitivamente Morena no aceptaría ni va a aceptar al fiscal carnal, en este caso a Samarripa, en esta posición tan importante para el tema de seguridad de nuestro estado. Y pues bueno, ahí está la opinión de Alma Alcaraz Hernández y también el PRD, quien acompañó a Diego Sinué Rodríguez Vallejo y a Partido Acción Nacional, al igual que Movimiento Ciudadano, en la coalición durante la campaña pasada, pues externó una postura de oposición a que Carlos Samarripa Aguirre pueda ser nombrado el fiscal general. Pareciera que por el compromiso electoral que se hizo durante los pasados meses de este 2018, el PRD pudiera asumir una posición de respaldo al PAN, pero en esta ocasión, Baltasar Zamudio, quien es el dirigente estatal del PRD, manifestó que ellos no estarán de acuerdo en esta postura y que como partido estarían votando en contra de la ratificación de Carlos Samarripa Aguirre. Escuchemos lo que platicó Baltasar Zamudio. Bueno, se ha dicho con claridad, el asunto de la coalición fue de carácter electoral, hay una agenda común que será defendida en ese contexto. Y bueno, el caso particular, en la agenda incluso nacional, pues estaba planteado con toda precisión el tema de la autonomía del fiscal. En el caso local no, no fue parte tal vez del diseño de la plataforma común, pero en el ámbito federal sí. Y bueno, terminando también el proceso electoral, cada instituto toma sus propias decisiones. En ese contexto, bueno, pues hemos de platicar con los diputados y tomar la decisión o definición colegiada, pero sí anticipo que hay claridad en el tema y que la lógica y la línea política en el tema desde el ámbito nacional es esta que ya comento. Y bueno, también desde las fracciones de oposición en el Congreso Estatal se percibe que desde la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que encabeza la panista Livia García Muñoz Ledo, se busca que el tema de la eliminación del pase automático del procurador como fiscal general no sea discutido y que pues entre en vigencia la Fiscalía General a nivel nacional y pues esto surja el mismo cambio aquí a nivel local. Y bueno, continuando con la información, también